Hola, bienvenidos a una emisión más de su programa Odontología para Todos. Y el día de hoy vamos a hablar de prótesis total, prostodoncia total o, si ustedes quieren llamarlo, de dentaduras dentales. Este es un tema muy importante y para eso tenemos un invitado especial, especialista, obviamente, en prótesis bucal. Él es el doctor Ismael González Anaya. Bienvenido al programa, doctor. Doctor, gracias por la invitación nuevamente. Pues bueno, y el tema es muy importante y quiero que en este corto o breve momento que vamos a tener, poderle explicar a nuestro público la mayor cantidad de información para que ustedes se queden ahí y obtengan respuesta a sus principales preguntas que normalmente siempre nos hacemos allá en casa. Y bueno, primero que nada, ¿qué es una prostodoncia total, doctor González Anaya? Gracias. Mira, la prostodoncia es la rama o la disciplina de la odontología que se encarga del diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento y mantenimiento, así como la función, la estética y la comodidad de tejidos dentales o tejidos maxilofaciales mediante un sustituto biocompatible. Este es un término para odontólogos, para usted y para mí, doctor. En pocas palabras, para las personas que nos están viendo en casa, si te falta un diente, si te faltan muchos dientes, la disciplina o la rama de la odontología que se va a encargar de que ya no te falten esos dientes es la prostodoncia total. Eso es el término de la prostodoncia a rasgos. Es decir, vamos a sustituir los dientes que faltan, ¿verdad? Exactamente, doctor. Y a todo esto pues le llamamos prótesis, obviamente son prótesis dentales. Y la especialidad que abarca es la prostodoncia o la prótesis bucal. Prótesis fija, prótesis removible, se le llama de muchísimas formas, pero todos están enfocados al mismo objetivo. Y bueno, queremos ver antes que nada cuál es la importancia en la sociedad de tener esta rama y en desarrollar tener un buen tratamiento para obtener una prótesis bien hecha. Ok. Antes de responder a esta pregunta, me gustaría empezar con un dato muy importante que nos dice la INEGI. El INEGI nos menciona que a partir del 2020 la pirámide poblacional se va a empezar a invertir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir del 2020 vamos a tener una mayor cantidad de personas de la tercera edad. Entonces, una persona de la tercera edad puede ser tu tía, puede ser tu abuelo, puede ser tu mamá. Y muchas veces, en el transcurso del tiempo, la odontología no ha sido tratada de la mejor manera. Antes no existía tanto la ortodoncia, la implantología y la endodoncia. Y cuando tú vas a un centro de salud, lo más fácil es extraer un diente. Entonces, las personas en la actualidad, de las personas de la tercera edad, se encuentran con dientes mutilados y muchas veces llegan a nuestra consulta con una prótesis mal adaptada. Entonces, no sé si pudieron colocar la imagen. Esta es una imagen real de un paciente que me llegó a mi consulta. Entonces, quiero que las personas que estén en su casa observando este video observen este tipo de prótesis total. Esta es una prótesis mal adaptada, es una prótesis que retiene alimentos, que retiene mal olor. Entonces, la finalidad de la respondiendo a tu pregunta, doctor, la finalidad o la importancia en la actualidad de la prostodoncia total es ofrecer una mejor calidad de vida que tu mamá, que tu tía, que tu abuelita pueda poder sonreír de nuevo y pueda comer de la mejor manera. La verdad es que es muy importante lo que tú has dicho, porque bueno, al final de cuentas es uno de los grandes placeres de la vida el comer. Y entonces, a veces cuando uno llega a tener cierta edad, pues ya es muy común ver que las personas tengan este tipo de prótesis. Antes, fíjate, Ismael, que llegaban a tener prótesis desde etapas más tempranas. Tenían 40 años, a veces las personas, y ya traían placas completas. Y entonces es, como tú dices, muy importante ver que si nosotros preveemos, tenemos una buena higiene, tomamos precaución para el cuidado de nuestros dientes, obviamente allá en casa ustedes los van a poder conservar más tiempo y van a poder alejar este tipo de prótesis o su prótesis va a ser más pequeña. O sea, no es lo mismo que nos falte un diente, a que nos falten 10, a que nos falten todos. Entonces, mientras más grande es la prótesis, obviamente, pues se necesita un mejor ajuste y tener pleno conocimiento para poder tener una muy buena adaptación. Y bueno,
¿cómo saber si las prótesis, quiénes son los candidatos a usar o cuál es, dónde están indicados este tipo de prótesis en específico? Ok, excelente pregunta, doctor. Básicamente, las personas que tienen cero dientes, que cuando tú, que por X o Y razón, como la imagen que vemos en pantalla, observamos un reborde residual, básicamente edéntulos sin dientes, personas que han perdido dientes a través del tiempo, por determinados factores, por enfermedad periodontal, por caries, a lo mejor por una hormona mediante el embarazo. Esto es muy común, les menciono, en las personas de la tercera edad. En México, las personas de la tercera edad, bueno, la tercera edad empieza a partir de los 60 años. Entonces, es muy común encontrar personas, pacientes con un tipo de oclusión mutilada o personas con un reborde básicamente edéntulo. Es decir, bueno, pues ya lo que quedó después de que se quitaron los dientes, y entonces a todo esto le llamamos nosotros rebordes o procesos, y estos rebordes y procesos es donde va a asentar la prótesis, ¿verdad? Y entonces, y es ahí donde llega mi siguiente pregunta, que creo yo que es de mucho interés para las personas que nos están viendo en casa, y se refiere a la adaptación. ¿Cómo lograr una muy buena adaptación, que la prótesis sea básicamente funcional? Ok, excelente pregunta, doctor. La prótesis debe de contener la mayor cantidad, doctor, de estructura anatómica. O sea, básicamente debe ser un... Como la imagen que tenemos en pantalla, debe ser un negativo perfecto de un positivo que debe ser tu boca. O sea, debe ser la copia fiel, adaptando también la mayor cantidad de anatomía. Por ejemplo, en esta prótesis, es la parte de adentro de una prótesis, y observamos diferentes estructuras anatómicas como los frenillos, frenillo labial, frenillo bucal, observamos las tuberosidades, entonces las rugosidades del paladar. Entonces, todo eso, doctor, mientras mayor cantidad de estructura anatómica tengamos, mayor va a ser nuestra adaptación. Esto funciona tanto en la prótesis de arriba y en la prótesis de abajo de la mandíbula. Y es muy importante también, y a esto que tú mencionas, es también lo que te extiendes para abarcar el sostén. Y yo siempre les explico a los pacientes que es como una ventosa, que es, haz de cuenta que si está la prótesis, que la gente le llama normalmente placa o dentadura, si su dentadura está asentada sobre los procesos, entonces mientras más abarque sin que lastime o roce, pues mejor. Y obviamente mientras mejor se adapte, porque esté así fiel, como tú dices, que esté copiado realmente todos y cada una de las estructuras, sin que haya burbujas, sin que haya detalles. Entonces hay que tomarlos, esta reproducción, con un material que sea de buena calidad para que pueda reproducir el modelo que nosotros le estamos tomando y sacar el positivo del negativo que nosotros le tomamos al paciente, ¿cierto? Exactamente, doctor. Y bueno, creo que nos habías traído por ahí un video. El paciente está acostado, creo. Entonces, bueno, les pedimos por favor que observen este video que quiero que nos expliques, por favor, doctor González Anaya. Okay. Aquí observamos básicamente una prótesis, un paciente con una prótesis superior y una prótesis inferior. Entonces, retomando la pregunta, doctor, ¿cómo saber si mi prótesis está bien adaptada? Quiero que se escuche el sonido característico del vacío. Entonces, si nosotros tenemos este vacío característico en una prótesis total, con un paciente desdentado, esta prótesis difícilmente se me va a desalojar. ¿Qué factores me producen que mi prótesis se desaloje? Ah, bueno, pues acuérdense que tengo mis labios y mis carrillos que me van a empujar mi prótesis hacia adentro, y también mi lengua. Retomando un poco de anatomía, doctor, son 17 músculos que tiene la lengua, y la lengua es muy fuerte. Entonces, es muy común que la prótesis de abajo, cuando se levante la lengua, se desaloje. Entonces, por eso debe de abarcar la mayor cantidad de estructura de anatomía de la prótesis de arriba como la prótesis de abajo. Esto se me hace muy importante. En realidad, a la hora de fabricar o de construir lo que son
las prótesis, a veces, y yo en lo particular, no sé tú qué opinas, cuál sea la técnica o tu estrategia, yo siempre prefiero dejarlas un poquito larguitas, o sea, las dejo más largas de lo conveniente a veces, y prefiero ir cortando y desgastando, ajustando, aunque el paciente tenga que ir 2, 3, 4 veces a la consulta, para que prefiero de esa manera que dejarlas cortas desde un inicio, porque ya cuando está corto, pues ya no le puedo agregar material. Pero cuando está larga, como quiera, lo puedo ir ajustando de tal manera que no me vaya a quedar más corta o más larga. Pero cuando está más larga, obviamente es como un pantalón. Digo, queda largo, pues le puedes subir la bastilla o le puedes cortar. Pero cuando está corto, pues ¿cómo le agregas ese pedazo que falta, verdad? Sí, exactamente. Entonces, bueno, esa es una parte muy importante en cuanto a la prostodoncia. Y nosotros vamos a regresar después de un breve corte donde estamos hablando acerca del ajuste, de la construcción, de las indicaciones, de las dentaduras totales o las placas, como les llaman ustedes allá en casa, que es lo mismo de la especialidad de prostodoncia total. Y aquí es donde viene una de las siguientes preguntas. Una vez que tenemos la dentadura, se la damos al paciente, ya la ajustamos, el paciente ya la está usando, ¿cómo debe de cuidar? ¿Cuánto tiempo es el promedio de vida? ¿Cómo debe de ser el cuidado de estas prótesis? Ok, excelente pregunta, doctor. Yo recomiendo, por ejemplo, tú puedes, ya cuando tienes tu prótesis, muchas veces no se nos da una indicación de cómo vamos a cuidar esta prótesis. Entonces, yo recomiendo, hay una manera muy sencilla de hacerlo, en Walmart, básicamente, o en Soriana, en la tienda comercial que tú prefieras, venden unas tabletas. Estas tabletas son efervescentes y tú vas a colocar, como vemos en la imagen, durante 3 minutos una tableta, y esta tableta al contacto con el agua, doctor, va a producir un efecto de efervescencia. Esta efervescencia va a limpiar cualquier resto de alimento o cualquier resto indeseado que se haya introducido en nuestra prótesis. Hay que recordar, la prótesis generalmente está hecha de un material que es una resina acrílica. Esta resina acrílica, por más pulida que esté, si tú la metes bajo un microscopio, es muy poroso el acrílico. Solo que como es el mejor material biocompatible para hacer una prótesis total, por eso las prostototales se hacen de este tipo de material. ¿Cuánto tiempo me va a durar una prótesis? Básicamente, los dientes, la prótesis tiene dientes artificiales ya prefabricados. Entonces, si estos dientes no están básicamente alineados dentro del proceso de nuestro paciente, ¿a qué me refiero con proceso? Sino conforme la encía, ¿sí? Nosotros vamos a estar produciendo una fuerza en sentido horizontal, ¿sí? Si nosotros le provocamos a nuestro reborde dentulo, a nuestra encía, una fuerza en sentido horizontal, vamos a producir una mayor cantidad de pérdida ósea. ¿Sí? Si de por sí ya no tienes hueso, con un mal enfilado de los dientes, se va a perder tu prótesis, y alrededor de 2 o 3 años vas a empezar a perder un poco de hueso, y se va a empezar a desalojar la prótesis. Entonces, por eso es bien importante esta parte de la elaboración de la prótesis para nosotros poder ofrecer y que dure más de 5 años nuestra prótesis total, doctor. ¿Sabes qué sucede? Que hubo una época, una moda, en donde se utilizaban mucho los dientes de porcelana. Sí. Y entonces, a mí me tocó, porque bueno, en mi familia tenemos, voy en la tercera generación de familia de odontólogos, y ya vamos para la cuarta generación, y a mí me tocó ver desde personas que mi papá era técnico dental, fabricaba este tipo, de hecho, él decía que hacía 14 dentaduras a la semana, 14, y ya en su etapa final de vida decía, no, pues yo ahora hago una a la semana. ¿Por qué? Porque ahora la gente se cuida más sus dientes y ya no se los quita los dientes, ya no comienza con prótesis desde los 40, ahora a veces llegan a los 70 y tienen todos sus dientes perfectamente. No quiere decir que todas las personas, algunas personas pues sí ya han tenido algo de descuido en su boca y ya están usando prótesis. Pero bueno, ¿qué sucede? Que antes se utilizaban mucho los dientes de porcelana que se consideran como más finos, mejores, de mejor calidad. Y sí, efectivamente, estéticamente son mejores, pero yo he llegado a la conclusión de que por ser más duros al momento de que golpetean y chocan los dientes de arriba con los de abajo,
tienden precisamente a reabsorber los procesos y entonces las placas con el tiempo se aflojan y ya no tienen de dónde sostenerse y quedan pues, bailando, ¿no? Entonces hay que hacer la reposición y ahí pues a lo mejor los dientes no se desgastan, pero el proceso sí. Y es ahí donde pues yo a veces les recomiendo mejor a los pacientes que utilicen otra alternativa de dientes, a lo mejor de acrílico, de resina, de hay otros materiales que no porque sean más económicos son peores o no son tan buenos, sino que se me hace que van más con el estilo de lo que nosotros queremos, perdón, con conservar básicamente el tamaño de los procesos residuales o lo que queda después de hacer las extracciones dentales para que no se reabsorba y pueda tener el sostén o el anclaje de nuestra prótesis. Es correcto, doctor. Tomando un poquito también ese tema, hay una técnica donde si tú tienes a lo mejor una prótesis total superior contra dientes naturales inferior, con coronas o con restauraciones, incluso se puede colocar amalgama en esos dientes artificiales. ¿Para qué? Para que, como usted había mencionado, si el diente natural o una restauración es más dura que un diente de una prostodoncia total. Entonces, la finalidad de utilizar, de colocar amalgamas en estas prótesis es para evitar ese desgaste que sí pasa, doctor. Es muy común. Entonces, eso es algo del diagnóstico que se tiene que prever mediante la ejecución y el diagnóstico del caso. Y sabes que también me gustaría aclarar que las prótesis no son para toda la vida, porque algunas personas dicen, es que yo tengo, mi abuelito duró 40 años con una prótesis. Bueno, pues sí, a lo mejor así fue, pero no es lo ideal. También llega el momento en que hay que cambiar la prótesis. ¿Es así? Es correcto, doctor. Precisamente por el mismo quitar, poner durante todos los días, durante 365 días que tiene el año, entonces sí te va a producir una alteración a nivel de la encía. Entonces eso también te puede inflamar un poquito los tejidos y si hay inflamación a largo plazo puede haber dolor. Esto siempre va a pasar con este tipo de prótesis. ¿Qué es lo ideal? Básicamente cuidar todos los dientes que tengas. Si tienes la oportunidad si te duele un diente, atiéndelo, perdón. Si necesitas un tratamiento de conductos o una endodoncia, haz lo posible por no perder esa pieza dental, ese órgano dentario, ese diente, doctor. Bueno, y me gustaría, antes de concluir el programa, que nos digas cuál es la relación que existe entre lo que es la prostodoncia total y la implantología. Ah, ok, perfecto, doctor. Primero vamos a definir qué es un implante. Un implante dental es un dispositivo que se introduce a través del hueso para poder soportar una prótesis total, ya sea una corona, una prostodoncia, una prótesis total. Entonces, este dispositivo tiene forma de un tornillo y simula lo que va a ser una raíz de un diente. Entonces, si tú ya tienes una prótesis total, por ejemplo, como vemos aquí en la radiografía, la persona de aquí ya tenía su prótesis de abajo. Entonces, lo único que hicimos fue colocar cuatro implantes en donde había mayor cantidad de hueso. Y como habíamos mencionado, la prótesis de abajo se desaloja mucho. Es muy fácil que la prótesis de abajo se desaloje mucho con la lengua. Entonces, con la ayuda de los implantes, esta prótesis de abajo, a esta prótesis de abajo, le vamos a dar mayor retención, mayor estabilidad, mayor soporte, para que al momento de que tú levantes la lengua y cuando muerdas, cuando tú puedas morder algo fibroso, una zanahoria, un trozo de carne, no se te desaloje. Entonces, esa es la finalidad de colocar implantes cuando ya tienes una prótesis total. ¿Se puede? Claro que se puede. Y la verdad es que, bueno, el soporte es diferente porque uno es muco soportado. Y el muco soportado se refiere a que la prótesis va sobre la encía, o sea, la mucosa.
Y cuando es implanto soportado, pues obviamente ofrece como mayor anclaje y mayor resistencia al desalojo, por lo tanto el paciente pues se siente con mayor seguridad, sobre todo como tú dices, con las prótesis inferiores, porque obviamente la superficie de contacto entre la prótesis y la mucosa está muy reducida, porque arriba pues obviamente está el paladar, pero abajo está la lengua de por medio, que además de que la está empujando, tratando de desalojar, pues además está restringiendo el área de contacto de la prótesis inferior, ¿cierto? Es correcto, doctor. ¿Cómo funciona la retención con los implantes? Bueno, aquí pusimos una imagen donde básicamente, doctor, es un macho y una hembra. Imagínate un macho que se queda en el implante, doctor, y la hembra se queda atrapada en la prótesis total. Entonces son unas gomitas que ensamblan perfectamente en los aditamentos de esos implantes. Claro que estas gomitas se tienen que cambiar aproximadamente cada 6 meses. Hay de diferentes colores, dependiendo del color es la mayor cantidad de retención que podemos ofrecer en nuestra prótesis, ¿sí? Pero sí es importante recalcar, que se tienen que cambiar cada determinado tiempo. Como usted había mencionado, doctor, nada es para siempre y hay que darle mantenimiento. El mantenimiento es el éxito a largo plazo de nuestra prótesis total, doctor. Y bueno, esto que dices tú, básicamente que te refieres como unas gomitas que son como una especie de empaques para que este macho y hembra no estén en contacto directo metal con metal, que bueno, pues aunque no son metales que son biocompatibles con el cuerpo, obviamente pues generan fricción. Entonces están estas gomitas, estos cauchos, o que son, yo les explico a los pacientes que son como una especie de empaque para que al momento que entre se genere esta como ligera... pues también flexibilidad para que pueda entrar y salir con cierta tolerancia, ¿verdad? Es correcto, doctor. Y bueno, fíjate que hay algo que a mí me llama mucho la atención en cuanto a que los pacientes creo que deben de tener también la responsabilidad y la conciencia de que deben de tomar en casa, no nada más nosotros somos responsables de la fabricación, sino que también ellos deben de pues, tener una buena aseo, quitárselos a diario, a lo mejor descansar en la noche sin la prótesis, porque hay quien duerme con la prótesis, dejar descansar la encía. ¿Qué más cuidados crees tú que deben de ser agregar aquí para concluir el programa, ahora, doctor? Ok. Primero, no dormir con la prótesis. Porque dentro de la cavidad oral, la cavidad tiene una muy alta concentración de bacterias y de hongos. Entonces, dependiendo, ya está estudiado, doctor, que dependiendo de la zona, por ejemplo, en el paladar, se encuentra una mayor cantidad de un hongo, que es la cándida albicans. Entonces, cuando una persona no lava su diente, su prótesis, perdón, y se duerme con ella, y retomando el tema de que la prótesis, por más pulida que esté, es porosa, entonces ese hongo se va a introducir dentro de tu prótesis y te va a empezar a producir una candidiasis oral. ¿Sí? Entonces, yo recomiendo, por favor, que no se duerman con cualquier tipo de prótesis. ¿Sí? Bueno, pues esto ha sido todo en el programa Odontología para Todo. Te agradecemos una vez más tu presencia aquí en el programa, doctor Ismael González Anaya. Y bueno, pues a ustedes los esperamos una vez más. Suscríbanse al canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, y podrán ver este y muchos temas más que son de interés para toda la familia. Hasta la próxima. Thank you.